Hola, soy Frida de Pau Free y el tema a tratar hoy es si Teen Wolf es malo. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando le dices a alguien que estás viendo Teen Wolf, suelen burlarse. Supongo que tiene que ver con el nombre, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿Teen Wolf es realmente malo? No. Yo empecé a ver Teen Wolf hace unos años, por ahí del 2016. Vi el primer capítulo con una amiga y fue realmente por curiosidad y por las risas, ¿para qué les miento? Entonces, vimos el primer capítulo y ya. No dijimos nada después de eso. Obviamente nos burlamos porque somos terribles. Y ya lo dejamos así. Llegamos como a un acuerdo silencioso de que ya, no vamos a hablar más de esto. Y después llegué a mi casa y vi el segundo capítulo y luego tercero. Y luego ya había terminado la tercera temporada hasta que lo acabé. La realidad es que no pude parar. Y aún así, me apenaba muchísimo. Sentía que era uno de esos placeres culposos, ¿saben? Si me preguntaban, yo decía, Teen Wolf es malo, pero me gusta. Eso decía yo. Pero recientemente la volví a ver y la disfruté muchísimo. Creo que caí en cuenta de que de verdad Teen Wolf está muy padre. Y nadie estuvo más impresionada que yo, ¿eh? La serie no solamente es muy entretenida, sino que además tiene un desarrollo de personajes maravilloso. Nadie me va a decir que Lydia terminó como empezó. La verdad es que wow. Cuando digo un buen desarrollo de personajes, me refiero a que de acuerdo a las experiencias y decisiones que el personaje va tomando a través de la serie y capítulos, es que se va transformando, pero mantiene la esencia de su personalidad, de lo que es. Y un ejemplo es mi bello Derek, nuestro niño bebé pequeño. Lo amamos tanto, ¿verdad? Al principio lo vemos más enojón, más resentido, tomando decisiones impulsivas. Y después pasan las temporadas y lo vemos más maduro, más tranquilo, resiliente. También la misma relación entre todos los personajes me parece maravillosa. De verdad puedes sentir esta relación evolucionando, manteniéndose fuerte y unidos todos, incluso cuando meten nuevos personajes. Embonan muy bien. Realmente se siente el significado de manada. También me gusta que involucren a los padres, que los padres no son como props, sino que de verdad toman decisiones y están en la vida de sus hijos, al menos en el caso de Styles y Scott, con Melissa y Noah. Creo que al menos en mi caso, llegué a querer estos personajes un montón, porque son tan defectuosos, no son perfectos y toman malas decisiones y tienen traumas y tienen miedos, pero al final se sobreponen y solucionan lo que tienen que solucionar. Y Peter Hale, diantres, ¿cómo amas al maldito? De verdad tiene esta personalidad cínica y súper tiquismiquis y me cae bien, me cae muy bien. Y fue un personaje antagonista gris. Increíble, que justo tocando el tema de los villanos, hay algunos que te caen bien y hay otros que simplemente no soportas. Y no sé ustedes, pero ese tal Gerard Argent quería aplastarle la cabeza. Ay, te juro, cada vez que salió era como, cállate, cállate, nadie te habló. Horrible.
Teen Wolf también ofrece una gran variedad de relaciones románticas y las retrata bien, las retrata cool, las retrata normal. Y eso me gustó mucho. Dios, jamás voy a olvidar esta escena en donde Scott acaba de romper con Allison. Bueno, Allison lo dejó. Y está como súper triste y en depresión y no controla sus instintos de lobo. Y Melissa, su mamá, le dice como, oye, te voy a decir un secreto. Te vas a volver a enamorar. Y va a ser igual de padre. Bueno, más o menos así lo dice, ¿no? No con esas palabras, pero... Y claro, algunas de las relaciones mostradas no son tan padres, incluso son como super fucked up. Hablamos de Derek y Kate Argent. ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? Señora. Otra cosa maravillosa de Teen Wolf son los arcos, que son muy buenos. Tengo como mi favorito que es Nogitsune Styles. Y no solo lo digo porque Styles sea mi personaje favorito, pero sí, tiene que ver. ¿No les encanta simplemente cuando aplastan psicológicamente a sus personajes favoritos y luego se recuperan? Pero no son los mismos. Y bueno, también me gustan mucho, ¿cuáles? Me gustan los alfas, lo del benefactor, me gustan los doctores del pavor porque me parecen súper creepies. Y también está Theo, sale por primera vez Theo. Y me gustan también la de la cacería salvaje. Creo que prácticamente dije todas, menos la última. Que la última también me gusta, pero me causa mucho estrés. Y para finalizar con algunas cosas de Teen Wolf, quiero decir que el intro rockea. Miren, la serie no es perfecta. De hecho, me di cuenta de algunos loopholes por ahí, como... Por ejemplo, que se dice que Noam Stalinsky estaba pues ahí con su esposa cuando murió y luego en la temporada de Malia resulta que no, que estaba en el choque de Malia. Pues no, pero bueno, ese es un ejemplo. Pero son cosas que puedes dejar pasar. También creo que le quisieron dar un tono muy sexy a la serie, sobre todo en las dos primeras temporadas. Pero pues también hay que recordar que eso estaba de moda. Tenías Skins, a Gossip Girl, Atrévete a Soñar, adolescentes que no parecían adolescentes. Eso era lo del momento. Y sí, había muchas escenas de muchos torsos desnudos y varias también escenas de, ya saben, hot. Ah, incluso a veces era hasta anticlimático, pero va, ese era el tono que quisieron darle y hasta eso iba para ahí. Pero siento que justo por eso parece que es otra serie de adolescentes, que sí lo es, la realidad es que lo es, pero creo que al ponerlo en este imaginario se borra también la otra parte que es Teen Wolf, que... Teen Wolf también es de misterio y también es de sobrenatural y en algunos hasta te da como cosita y miedo. No miedo como tal, pero pues ahí va. Y creo que se borra, no solamente es drama. La serie también peca de queerbait. Y yo sí fui súper queerbaiteada, ¿eh? Y lo sabía. Yo sabía que Sterek nunca iba a pasar ni en 100 años y aún así ahí voy yo metiéndome al hoyo. De hecho, noté la primera vez que vi Teen Wolf que estaba tanto buscando el Sterek, estando ahí y buscando las pocas intervenciones que tienen ellos dos, sus escenas, que pasé todo lo demás a segundo plano. En mi defensa todavía estaba el hype en Tumblr de Sterek y oigan, yo quería ser parte del hype, yo quería ser parte del hype, yo... Así que sí, terminé la serie, reblogué 37 mil gifsets de todo
Y me leí 85.000 fanfics. Porque soy así. ¡Qué buenos fanfics! La verdad es que el fandom de Teen Wolf sí estaba. ¡Wow! Y bueno, así fue. La segunda vez que vi Teen Wolf ya no tenía esta expectativa. Obviamente sí me emocionaba cada que Styles y Derek interactuaban porque, oigan, sigue siendo mi super ship. Pero ya no lo buscaba, ya sabía cuando llegaba, entonces ya no estaba como esa sorpresa. Entonces pude disfrutar lo demás de mejor manera. También algo que me desanimó un poco es el cambio de personajes, que no sé si a ustedes les pasó, pero lo vi mucho también incluso en lo que consumo de Teen Wolf en el fandom. Este cambio de personajes que se siente cuando se va Allison. Se va. Bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando ya no está la ex manada de Derek. Cuando incluso Dani, nuestro queridísimo Dani, deja de aparecer. Como que sí cambia toda la vibra de Teen Wolf, no sé cómo decirlo. Y de hecho, analizando también esto, yo decía que no me gustaban las últimas temporadas. Pero realmente no me gustaba o sentía que no me gustaba porque estos personajes ya no estaban aquí. Pero oigan, les estoy diciendo y les dije hace rato que sí me habían encantado tanto los doctores de Pavor, el Benefactor y la cacería salvaje. Miren, en mi mente y en mi corazón sigue existiendo la manada de Derek. Allison le está pasando bomba y Dani sigue siendo este espectador silencioso que todos amamos y que está presente. Pero objetivamente, Teen Wolf sigue siendo muy bueno. Sí, se siente diferente, pero eso no quiere decir que se sienta mal, porque la verdad es que los arcos están muy padres, como ya lo había dicho. Algo que tampoco ayuda a la serie es el nombre. Teen Wolf, lobo adolescente. Que se oye muy chistoso. O al menos eso creo, a la población latinoamericana. Creo que es porque no tenemos la referencia que está haciendo. Resulta que en 1985 sale una película protagonizada por Michael J. Fox, que es Teen Wolf, justamente, que sale además el mismo año que Volviendo al Futuro. Y ambas fueron un exitazo. Pero creo que sabemos cuál perduró. Total, Teen Wolf trata de Scott, que pues es un adolescente que empieza a notar cambios, que no está cómodo con lo que es en ese momento y resulta que se va dando cuenta que es un hombre lobo y que esta anomalía es genética. Es decir, sí, también el papá es un hombre lobo. Así que sí, la serie de Teen Wolf está basada en esta película. Pero poco. Muy poco. Muy. Realmente lo único que se parecen es como en este Coming of Age, de que el protagonista se llama Scott y es un adolescente. De que existe un Styles y es amigo de Scott. Y de que está el entrenador Bobby Finstock también como entrenador, pero en esta ocasión es de básquetbol. También eso de que Scott McCall quiere ser como veterinario, creo que lo sacaron de la segunda película de Teen Wolf 2, de 1987, en donde ya no sale Michael J. Fox y murió. Literal fue una película que fracasó. RIP. Pero volviendo, sí, la serie Teen Wolf se llama así gracias a la película. Que esta idea de que un adolescente se convierta en hombre lobo no es nueva. De hecho, en 1957 sale la película I Was a Teenage Werewolf, que sí estaba hecha para dar miedo. También está la película de un lobo americano en Londres, de 1981, que en sí no es un adolescente, pero es un jovencillo por ahí.
Y también tenemos, claro, la primera parte de Thriller de Michael Jackson, el video. Todo lo anterior hace que en Estados Unidos exista un imaginario de hombres lobo adolescentes, un imaginario que por aquí no está presente. Creo que nosotros tenemos en la mente la idea del hombre lobo tradicional, o la teníamos hasta que en el 2008 sale la primera película de Crepúsculo, en donde ya salen los hombres lobos sexys. Bueno, la referencia de hombres lobos sin camisa empezó a ser ya constante. Imagínense, si no tenemos ese imaginario de hombres lobo adolescentes en Estados Unidos, pero sí tenemos a Jacob Black en nuestras mentes, ¿qué vamos a pensar entonces de qué trata Teen Wolf, la serie? Y luego con esas promos. Pues sí, uno llega a juzgar de qué se trata. Ojo, eso no quiere decir que lo sexy tenga que estar separado de una buena trama. Es decir, que lo sexy a fuerzas tiene que ser malo. No, para nada. Por ejemplo, ¿basta un botón? Teen Wolf. Pero sí creo que se creó un prejuicio alrededor de estas series juveniles como Vampire Diaries y también pues la saga de Twilight. Que aquí entre nos creo que tiene mucho que ver que sus fans eran sobre todo niñas, así que y pues sí, este es mi pequeño análisis de por qué la gente puede pensar que Teen Wolf es mala. Pero no, ya vimos que no es así realmente. Así que si te gusta Teen Wolf y te daba pena como a mí, entonces ya puedes salir allá afuera y defenderlo como una gran serie. Teen Wolf es cool. Teen Wolf es cool. Teen Wolf es cool. Y si alguien se burla de ti por ver Teen Wolf, mándales este video porque yo lo voy a defender por ti. Y si a ti nunca te dio pena Teen Wolf, mis respetos. Soy tu fan. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por verme. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Me gustaría saber cuáles son sus ships de Teen Wolf y cuál fue su arco favorito. Tengo Instagram y Twitter que estarán apareciendo en pantalla, pero también en la descripción. Y síganme.